Ese es un pasivo, porque es cierto en todos sus efectos. En cambio, una provisión, por ejemplo, el cierre de mina. ¿Cuánto me va a costar cerrar la mina de aquí a 15 años? ¿Puedo estimarlo razonablemente? Por supuesto. Pero eso será le falta para ser cierto, ¿no? Y además, ¿será justo el día de que se cumplan los 10 años o al día siguiente o a la quincena? No lo sé exactamente, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la provisión y pasivo. Todo lo demás es igual. Obligación, va a tener que salir recursos, ¿no es cierto? O sea, va a salir flujo de efectivo. Y la única diferencia con el pasivo es que el monto o la fecha es incierto. Pero, yo digo coma inmediatamente, pero se puede estimar razonablemente. Porque si no es cierto y no lo puedo estimar razonablemente, ¿qué tengo? Espera. Nada. Abajo. Si yo sé que tengo que pagar algo, pero no sé cuánto es lo que debo pagar, tengo dudas, entonces no tengo nada. Pero ustedes saben que los elementos del modelo contable NIF son cuatro, ¿no es cierto? Y acá están tres. Primer elemento de reconocimiento, ¿cuándo se debe reconocer una provisión? Segundo, medición o valuación. Cada fecha que preparo estados financieros, tengo que revisar si ese es el monto adecuado de la provisión o ha variado. Por ejemplo, cuando me decían valor presente. ¿Qué va a pasar el año 2? Ya contabilizamos la provisión y el año 2. ¿Qué hacemos el año 2? Igualito. Correcto, y pero yo ya tengo contabilizado un monto. Por ejemplo, yo tengo que pagar, si es que en el año 10 ya cierro la mina, tengo que pagar 1.000.000 de soles. ¿Correcto? Pero allá, en el año 10. Hoy, ¿cuánto significa eso? Por lo tanto, valdrá siempre menos. ¿Sí? Siempre menos, nunca más, ¿no? Hoy, entonces, contabilizo, ejemplo nomás, 600.000. No 1.000.000, valor presente menos, 600.000. Esos 600.000 lo tengo contabilizado el primer año. ¿Y el segundo año qué va a pasar? Ajusto. Y el ajuste me dirá que, en términos generales, incrementaré la producción. Porque la idea es que mientras me vaya acercando al año 10, me estoy acercando al 1.000.000. ¿Cierto? Salvo que el cierre de minas, por razón de la tecnología, abaratamiento de los implementos, herramientas que necesite yo para taponear esa mina, se reduzcan considerablemente, que puede suceder. Y en esos casos, ¿qué tengo que hacer? Si la provisión va a ser menor, tengo que corregir el monto. ¿Sí? Lo normal es que se incremente. Reconocimiento y medición. La provisión tiene que ser, entonces, presentada primero. Presentación. ¿Dónde? En el pasivo, como último componente del pasivo. La provisión puede ser de corto y largo plazo. Puede ser de corto y largo plazo. En principio será de largo plazo y después podría ser de corto, la medida que esté cerca, pues, al desembolso, ¿no? ¿Y qué se revela? Es lo que vamos a ver. Se revela tanto el movimiento de la provisión por cada tipo de provisión. ¿Qué otra provisión conocen aparte de desmantelamiento o cierre?
de una mina, por ejemplo. ¿Qué otros conocen? ¿Qué otras provisiones? Para vacaciones, que eso es beneficio de los trabajadores, está separado. ¿Otro tipo de provisión? Oye, todo lo que es de mantenimiento, cierre, ya está, en una cuenta. Agrícola. ¿Y cómo qué? Cosechas, eso lo tratamos en la NI 41, ¿sí? Y ese es valor razonable, es distinto, un tratamiento totalmente separado. Ese es valor razonable, que también utiliza el valor presente. Calculo cuando está en desarrollo, no, sino cuando está en producción, por ejemplo, los animales o las plantas, de ahí calculo para el futuro cuánto me va a dar de ingresos y lo traigo a valor de hoy. Ese es su valor razonable. Pero ahí no provisiono nada. Valor razonable es una cosa. ¿Concesión de qué? Por ejemplo, yo quiero tener una mina, quiero explotar, yo sé de extracción de mineral, tengo los contactos para vender, pero no encuentro el terreno suficiente, ¿qué hago entonces? Me busco una mina, voy y quiero comprarle. El señor tiene una mina denunciada, tiene el derecho sobre la mina. Entonces, ¿yo qué le digo? Te compro la concesión. Porque quien tiene la concesión es él. Entonces, ¿y eso cómo se llama, esa concesión? La que yo estoy comprando, usted me la vende a 5 millones de dólares, es un intangible. Es un intangible. ¿Y el intangible entonces requerirá de una provisión? ¿O ya la provisión está dada por lo que yo voy a hacer en la mina? Una cosa es el intangible, corre por un camino separado. Y cuando yo voy a explotar, explorar o explotar, yo tengo que saber en ese momento cuánto me va a costar cerrar. Por lo tanto, tener un activo. ¿Y ese activo contra qué va a ir? Contra la producción. Es decir, contra lo que extraigo. ¿Vía qué? Vía depreciación en el caso del tangible y amortización si es el intangible. ¿Preguntas? Muy bien. Por tipo de provisión, entonces, yo hago un movimiento del periodo 1 de enero al 31 de diciembre. Adiciones, deducciones, y ahí explicaré si es que ha habido alguna reducción. Por ejemplo, he ido pagando algo, o si ha disminuido el monto de la provisión por algunos aspectos que ya mencioné. Por ejemplo, aspectos tecnológicos, materiales. Ya terminó. Por cualquier concesión, por ejemplo el de Telefónica, si termina 20 años y la concesión no va más, tendría que necesariamente hacer una provisión al inicio, en el año 1. ¿Para qué? Para retirar todos los equipos o instalaciones que ha hecho. Todo. Porque tiene que hacerlo. O sea, Telefónica no puede decir, ya me voy, pues nos vemos, ¿no? Ya gracias a Perú y se va. No puede hacer eso. Por ley tiene que retirarlo, a menos que el Estado, por alguna razón o por que quiere seguir con la concesión, pero con otro concesionario, diga, déjamelo ahí, te pago por tu activo. Pero ya es un tratamiento distinto. Lo natural, y la pregunta es, ¿quiere decir que una empresa del tipo Telefónica también tendría que hacer eso? Sí, cualquier entidad, cualquiera, que tenga que resarcir en el futuro por razones de retirar sus activos o de una mina, por ejemplo, taponear, o dejar las cosas como estaban o como en el contrato se ha establecido.
Todas, cualquiera. Yo pongo minas porque es, digamos, más gráfico. Telefónica, igual. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una maquinaria para hilado o cardado y la pongo en un local que no es mío y tengo un alquiler de 10 años? ¿Acaso no tengo que hacer primero instalaciones? Pero segundo, voy a tener que dejarla pues como la encontré. Cualquier contrato de alquiler que me dice. Tendrá que dejarlo y si no, tendrá que pagar un monto de tanto. Eso es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, inclusive, aquel industrial que está montando una maquinaria en un local que no es suyo, sino alquilado, tendrá que también hacer una provisión. Acá vamos a aclarar todas las dudas. Por lo tanto, les decía a ustedes, ¿qué otro tipo de provisión había? ¿No es cierto? Ahí está, ¿no? ¿Qué otro tipo de provisión hay? Señorita, usted que nos honra con su presencia, ¿qué tipo de provisiones conoce? ¿Qué tipo de provisiones conoce? Cualquiera. Usted, mientras va pensando, la señorita que recién se estaba acomodando. Señorita. Garantías. Quiere decir que tendríamos que hablar de provisiones para garantías. ¿En qué caso se hace de provisiones para garantías? Cuando se compromete a resarcir ciertos tipos de daño, ¿no es cierto? O inclusive la devolución del producto, o sea, tengo que darle otro, hasta ese extremo. Como nosotros no vamos a devolver todos los productos o reparar todo lo que vendo, si no, no sería negocio, ¿no es cierto? Entonces tengo que determinar qué porcentaje en el tiempo es el que reclama y yo resarzo. Esa será entonces una provisión para garantías. ¿Cuál es el ejemplo emblemático? Línea blanca, una refrigeradora, un televisor, lo vende y pasó algo más, no prende la luz, no enfría, calienta, pero parece un microondas y es una refrigeradora. Entonces, te reclama y dice, ah, sí, tiene razón, tengo que devolverle. O lo arreglo, mando un técnico, le cambio una pieza, o en fin. Esa es una provisión para garantía. Hay variantes. La garantía puede ser también, si es que yo soy una tienda de venta, resarcida por el fabricante. Por lo tanto, yo seré solamente un intermediario. ¿Ahí tendré que generar una provisión para garantías? No. Porque quien lo va a hacer es el fabricante. Pero el fabricante me puede decir, yo te cubro algunas cosas o te cubro el 50%. El 50% lo cubres tú. Perfecto, lo cubres tú. Lo cubres tú. Y tienes que registrar entonces el 50% de una provisión para garantías. ¿Correcto? ¿Se entiende lo de garantías? Provisión para garantías. Quiere decir que yo no sé cuánto voy a tener que resarcir, pero basado en las estadísticas de mi negocio, yo puedo estimar que por cada artefacto que venda, yo tengo que hacerle una provisión.